comenzamos a hablar de formas de funciones dependiendo de el número de elementos que hay en una igualdad de una función y las características que con que cuenta. Hagamos una función, la representamos con la letra A, puede ser f, que depende de una cantidad, sería, por ejemplo, la cantidad y depende de x. Otra forma de escribirlo es que necesitamos saber cómo es esto. Habíamos puesto una forma general, muy general, en la cual teníamos como elementos los coeficientes, las variables y las potencias. Ay, perdón, me equivoqué, se pasó con cara de cerebral. Podría ser A. Pero puede haber más elementos de los cuales depende esta función, este número, esta cantidad. Quizá la C más NX a la N como enésimo. Y entonces los coeficientes son, es un coeficiente, y esto es la potencia. Los coeficientes pueden tener diferentes valores numéricos y las potencias pueden tener también diferentes valores numéricos. Cuando tenemos una función de esta naturaleza, decimos que está teniendo una función polinómica o polinomial, y de hecho esto lo podemos llamar un polinomio. Ahora, ¿qué coeficientes deben ser números enteros para que eso sea entonces una función polinómica? Porque podríamos tener que en alguno de estos números ya no fuera un número entero, puede ser un número fraccionario. ¿Cómo? Número fraccionario, un medio, un tercio, .78 o 1.22, 3.1416. Esos no son números enteros. ¿Sí? ¿Números continuos? Es otro concepto, la continuidad. No, aquí estamos hablando de este, esto es un número. Y además es un número que no cambia. Es un número constante. Es decir, son números enteros y constantes. Dentro de esta sola función o polinomio. Es decir, no quiere decir, mientras que para cada y hay un valor de x, y este valor de x en este caso se repetiría. Es decir, x podría valer 0, o podría valer 1, o podría valer 2, podría valer 3, podría valer 1.1. Para cada valor de x de estos que mencioné, habrá un valor de y. Sin embargo, a siempre será a. Por ejemplo, si a vale 3, siempre va a ser 3. X puede variar, pero a no puede variar. Es decir, x sigue siendo una variable. Es una cantidad cuyo valor, cuyo número puede ser diferente.
Y para cada uno de estos, para cada x, hay un valor y que también cambia. Por lo tanto, y también es una variable. Entonces, un polinomio se caracteriza porque tiene tres tipos de cantidades. O podríamos decir cuatro. Voy a aclararme con esta. Esta es una variable. Tendríamos una variable que depende de, cuyo valor depende de todo lo que está en el polinomio. Sí, es una variable dependiente. Una variable de la cual depende esta, y, pero esta no depende de y. Es independiente. ¿Sí? Tal vez el padre Hidalgo le llamó a misa el 15 de septiembre de 1810 y por eso es independiente. Por cierto, el padre Hidalgo no buscaba la independencia, buscaba nada más un buen gobierno. Un buen gobierno. Eso no lo sabe, pero nunca se meten en 10 porque no saben en qué van a acabar. Cosas muy diferentes a las que pensaban. Entonces tenemos una variable independiente. Una variable dependiente, van dos cantidades. Uno o varios coeficientes, dependiendo de el tamaño del polinomio o el número de elementos del polinomio, y una o varias potencias. Por cierto, siempre hay un coeficiente asociado a una potencia o una potencia asociada a un coeficiente, que no implica que tengan el mismo valor numérico. A mayúscula podría valer 4 y A minúscula podría valer 22. Asociados porque están ambos relacionados con esta x, no con las otras. Sí con las otras a través de operación a partir de sumatorias. Bien, a partir de sumatorias. Pero esta a no necesariamente está en otros de los miembros del polinomio. Aquí dibujé un polinomio con tres miembros hasta aquí y probables otros miembros a este posterior. N miembros, ¿sí? Hasta el enésimo. También los matemáticos usan la letra I para hablar de números no especificados, ¿sí? Números hasta donde sea. Dicen el iésimo número. Entonces se puede hacer se puede usar la n o la i. A mí me gusta usar la n. Ok. Entonces tenemos, resumiendo, cuatro cantidades que existen en todos los polinomios, en todas las funciones polinómicas: una variable dependiente, una variable independiente, uno o varios coeficientes y uno o varios potencias. Así tenemos coeficientes y potencias. Son las cuatro, componentes o cuatro elementos que siempre, o tipo de números que siempre vamos a encontrar en un polinomio: variable independiente, variable dependiente, coeficientes y potencias. Bien. Dependiendo del el número que sea A y el número que sea A mayúscula y A minúscula, si pudiéramos representar esa función en un sistema cartesiano, va a ser la forma que tenga la función, la forma gráfica, la forma visual. ¿Sí? Si A mayúscula es igual a 2 y A minúscula es igual a 1, mientras que B, C hasta N
valen 0, no me importa ya entonces cuánto valga B minúscula, C mayúscula, N minúscula. ¿Por qué? Porque las demás X valdrían 0. ¿Bien? ¿Cuál sería la forma de esta función? ¿Cuál sería la expresión de la ecuación? ¿Cómo escribiríamos la ecuación? Escribir. Sería Y igual a 2 X a la 1, y decimos cuando es 1, luego hacemos como que no existe. Pues sí existe, siempre está ahí. ¿Correcto? Que de hecho, ¿qué nos dice la potencia? ¿Qué nos dice la potencia? ¿Qué es una potencia? El número de veces que se va a multiplicar la base por sí mismo. El número de veces que se va a multiplicar la base por sí mismo. O sea, el número X. Si yo le pongo un número, quiere decir que se va a multiplicar por él una vez. O sea, ahí está, solito. Si la potencia es 2, entonces sería x por x, o x cuadrado. Si la potencia es 4, sería x por x por x por x, o x a la cuarta. Entonces ya entendimos lo que es la potencia. ¿Y qué es el coeficiente? Las veces sí. Las veces que el valor de x está presente en la función respecto a la cantidad, al número y. No es lo mismo que la potencia. No es lo mismo que la potencia. Ahorita vamos a hacer otro ejemplo. Pero pongamos por. Dibujemos esta función. Vemos de valores. De hecho, aquí me voy a sobrar esto. Vemos de valores 1, 2, 3, 4, 5, hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tanto positivos como negativos. Vamos a ver qué pasa con Y. Bien. Entonces tenemos. Para x igual a menos 3, ¿cuánto vale y? Dice yo. ¿Cuánto valdría? Se sustituye. Menos 3 lo sustituyo aquí. Y entonces tengo que. ¿Qué genera por no dejar? 3 por 2. 3 por 2. 6. Pero tengo un signo. 6. Entonces, para x menos 3, 1, 2, 3, y vale 1, 2, 3. 4, 5, 6. ¿Vale positivo, no? No. Si los signos son negativos, pues igual negativo por negativo. No, a ver, ahí hay otros signos negativos. Sí. Y valdría entonces menos 6. Entonces, a ver, 1, 2, 3, x negativas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y negativas. Para x menos 2. ¿Cuánto? Menos 4. Para x menos 1. Menos 2. Para x 0. 0. Para x más 1. Más 2. Y más 3. Vamos. Sería 2. 4 y 6. 2, 4 y 6. ¿Sí? Y entonces lo que tengo es. Voy a aprovechar mi función lineal.
Pues me quedo medio chueco. Es error experimental. Otra vez. La estoy dibujando punteada para que no se confunda con la línea D. Ok. Cambiemos la potencia. Cambiemos la potencia. Voy a, para ese fin, como me va a cambiar un poco la forma de la gráfica, voy a hacer un poco más chueca. Más chueca. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hasta 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Lo voy a dejar ahí. 1, 2, 3, 4, 4 acá más bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2. Ahora cambiemos la forma de la función. Ahora escribamos y igual a menos 2 x cuadrada más 2. No más 2. Voy a casi. Bien. Sustituyamos x y x, y menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Vamos a hacerlo igual. ¿Qué pasa? Sería 9. ¿Quién se mató? Menos 2. ¿Cuánto? 18. ¿En este? Es menos 18. No, 18. Menos 18. 3 por 2, 6. ¿Pero no primero se eleva la potencia? Menos 3. Ah, sí, es cierto, primero. Sería 9, ¿no? 9. ¿Por 2? Menos 2. Por menos 2. Menos 2. 18. Con el signo, menos 18. ¿Por 3? Sí, a ver. ¿En qué orden? Primero elevamos a la potencia y luego multiplicamos por el coeficiente. Entonces sería 3. La potencia es el número de veces que hay que multiplicar. 3 por sería entonces 3 por 3, 9. Por 2, 18. Por menos sería menos. Menos 18. Déjame ver si me quedó bien. Menos 3. Era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí es 10. Aquí sería 5. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18. Aquí está. Ahí está. Ok, me quedó. Listo. Ahora vamos a hacer la multiplicación. Luego, 2 por... aquí. ¿Sí? ¿Menos 1? ¿Cómo? Menos 2. Menos 2. Entonces aquí sería, aquí menos 2.
Acá es menos 17, ¿verdad? Ajá. Acá era menos, ¿qué dijimos? Menos 8. ¿Cero? Cero. Cero. ¿Uno? Uno. ¿Cuánto? ¿Dos? Menos 2. ¿Menos 2? Sí. ¿Seguros? Sí. ¿Menos 2? Sí. ¿Aquí? ¿Les gusta? Sí. A mí. ¿Luego? Te voy a repetir. Menos 8. Menos 18. Menos 8. Menos 18. Es más fácil hacerle así. ¿Qué forma tiene? Ahí está, aproxima. Vamos a modificarla un poquito. Por eso lo voy a hacer así. Más dos. Entonces, ¿cuál sería entonces? Vamos a ponerlo acá. Lo que valdría. Ese fantasma de función. Vale, voy a poner el 2 también en forma de fantasma. ¿Cuánto valdría aquí? Menos 16. Menos 16. ¿La que sigue? Menos 6. ¿La que sigue? 0. ¿La que sigue? 2. 0. Menos 6. Menos 16. ¿Cómo la dibujamos? Sería menos 3, menos 16. Lo voy a hacer ahora con puntos. Aquí está, está un poco corrido hacia la izquierda, fíjense. ¿Bien? No está sobre la línea anterior, está un poco corrido hacia la izquierda. Luego el que sigue es menos 6. 2 menos 6. Acá. Luego, menos 2, 0. Menos, vamos ya, yo para menos 2. Menos 1, 0. Aquí está. El que sigue es 0x, 2 en y. Luego, 1, 0, luego 2, 6, y el que sigue está aquí corrido también un poco hacia la izquierda. Izquierda, no, hacia la derecha, perdón. Aquí está. Entonces tenemos ahora esta. Función. ¿Qué pasó entonces? Se recorrió hacia arriba. ¿Qué otra cosa vemos? Cuando x vale 0, en este caso, pasa por el origen. Mientras que en la otra, el 0 de y tiene dos valores. Hagamos
otra variación, y es igual a menos 2 x cuadrada más 3. Ahora, ¿cómo quedaría? Quedaría 1 más arriba. Sería más, más 2, me queda aquí, más 3 sería menos 15, ¿no? Menos 15, quedaría por acá. Vamos a decir que quedaría aproximadamente así. Lo que estoy viendo es que pasa dos veces por el 0 de y, atraviesa dos veces el eje de x. Vamos a hacer otra última ejercicio de función. Y ahora vamos a hacer a radicar esto. La voy a escribir aquí. Y será igual a menos 2, para que no quede muy grandote. Lo que voy a cambiar es esto: cúbica más 1. Más 1. Más 3. Igual que este de acá. Y entonces necesito, lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer acá. Ay, que no me quedó. Y vamos a tabular aquí. Este es el valor. Esto es x. Esto es y. Para x. Y para y los valores. Para x igual a menos 3. Déjenme poner primero la escala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, deja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora vamos a observar un pedacito. Pero necesito que esto esté así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Espero no haberme equivocado. Igual de menos 3 a 3. Sí, desde menos 3 hasta más 3. Ese sería. Ay, no. No, déjenme ponerlo. Menos x. Si no, entonces va a ser más problemático. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 6, 7, 8, 9, 10. A ver, ¿cómo queda? 3, 0. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Entonces, si x vale menos 3, ¿cuánto vale y? Menos 24. Menos 24. Vamos a obtener primero los valores y luego radicamos. Si x vale menos 2. No valdrá 57. No, es que antes tenía menos 2, x le quité menos 3. Sí, okay. Entonces, vale menos 3. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Menos 27. Más 3. Pero menos 27. Es que el x es menos 3, entonces el menos va fuera del paréntesis. Ah, sí, cierto, tienes razón. Entonces sería 30. 30, entonces tengo que empezar a cambiar el eje de aquí. ¿Y en ese caso? ¿Por qué? No, por cierto. Sí, 3 por 3, 9 por 3, 17. Sí, sí, sí. Para que menos 37. Para que se entiende. ¿No está bien? A ver, 3 por 3, 9.
por 3, 27. El signo negativo está en la variable, está en el coeficiente, no en la potencia. Pero sería menos 3 por menos 3 por menos 3 quedaría negativo. Ah, o sea, pero entonces ese menos 3 por menos 3 y ese número negativo se multiplica otra vez por aquí tenemos otro signo negativo en la X. Ajá, por eso queda negativo, pero más el negativo que está a la izquierda queda positivo, ¿no? Quítese menos por menos. No, sí, güey, porque es. Soy necio. Así que. Pero el menos por la X. Primero elevo la potencia. Tengo un número negativo al elevar una potencia non. Entonces queda negativa. Y luego lo multiplico por menos 1. Queda positivo.